Una cefalea tensional es el dolor o malestar en la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello. Es un tipo común de dolor de cabeza. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en adolescentes y adultos. Una cefalea tensional se produce cuando los músculos del cuello y del cuero cabelludo resultan tensos o se contraen. Las contracciones musculares pueden ser una respuesta al estrés, la depresión, un traumatismo craneal o la ansiedad. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información. Ya está con nosotros nuestra especialista, la doctora Hazel Smith. Ella es médico general, especialista en anestesiología y también en medicina alternativa. Tipos de cefalea, ¿qué es? Las causas. En realidad tiene que ver un poquito con el estrés. Ella nos lo va a decir, pero también cómo nos podemos mejorar. Doctora, bienvenida a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Dios me la bendiga. Buenos días, muchas gracias. Pues primeramente, de verdad, agradeciéndole a Dios por este día más de vida que nos concede y agradeciéndole siempre a ustedes por brindarme el espacio. El día de hoy quise abordar los diferentes tipos de cefalea porque generalmente las personas que tienen un dolorcito de cabeza se automedican, pero generalmente un dolor de cabeza es una señal de que algo no está bien en nuestro organismo. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de mandar señales de alerta y es mejor visitar al médico para que él determine por qué tiene ese dolor de cabeza, cuál es la causa, cuál es el origen, para tratar el origen del problema y no tratar el síntoma. Entonces decimos que cefalea es un dolor de cabeza, pero no solamente es un dolor de cabeza, porque va la cavidad craneana va acompañada de vasos sanguíneos, va acompañada de una red que cubre el cerebro, que es rica en circulación, va acompañada de músculos, de tendones. Entonces vemos que los dolores de cabeza a veces vienen acompañados por dolores musculares desde el cuello y puede también producir dolor en lo que es el cráneo, porque forma parte de la cabeza. El cráneo es piel y también tiende a tensarse y producir un mayor dolor. Ok, doctora, cuando hablamos de cefalea, también podemos evitar un poquito de confundir, porque a veces dice, es que tengo migraña. ¿Cuál es la diferencia? Los dos, ¿verdad? Nos causan dolor. Así incluso es. Hay epigastralgia migrañosa, hay tantas formas. Sí, ¿cuántos tipos hay de dolores de cabeza y cuándo se puede confundir? La dividimos en dos, cefaleas primarias y cefalea secundaria. Sí. Entonces hablamos de cefaleas primarias, como por ejemplo la cefalea por... Generalmente las cefaleas en la lámina nosotros vemos los diferentes tipos de dolores de cabeza, la causa que lo está originando. Por ejemplo, en la primera vemos que el dolor de cabeza se inicia a nivel de lo que es la base del cuello, sí, o sea que ahí van músculos de la espalda hasta la parte media de la cabeza. Sí. Entonces esa es a diferencia de la cefalea hipertensiva, que es la cuarta imagen. Vemos que el dolor de cabeza inicia a nivel de lo que son los occipitales, sí, hacia la parte anterior, o sea, la frente. Entonces, por eso es importante hacer la historia clínica y el examen físico, porque el paciente me dice cómo es el dolor de cabeza, cuándo le da el dolor de cabeza y si hay antecedentes en la familia de dolor de cabeza, porque puede ser hereditario. Okay, entonces, hablábamos de las primarias, que son, por ejemplo, la cefalea vascular, que es la migraña. La migraña se diferencia de los otros dolores de cabeza porque es solamente la mitad de la cara la que duele, de la cabeza, no de la cara, estamos hablando de la mitad de la cabeza, con un dolor persistente entre 4 a 72 horas consecutivas, donde el paciente presenta fotofobia, o sea que le molesta la luz, puede presentar alteraciones digestivas, como usted bien lo dijo, puede haber náuseas, puede haber mareo, puede haber... el paciente se aísla completamente por el dolor. Tenemos una llamadita, doctor, en este momento. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, tengo un hijo que tiene 35 años. Sí. Y él tiene mucho tiempo de padecer de dolor de cabeza. Okay. ¿Verdad? Es un dolor de cabeza que jamás se le quita. Él toma medicamento, pues, pero es para nada más que pase el dolor y sigue con el dolor de cabeza. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 35 años. 35. Señora, okay. ¿Usted es hipertensa? ¿Usted padece de presión alta? Yo
¿Sí? Sí. Ok. Podría ser una de las causas de dolor de cabeza, que a lo mejor el joven no sabe que es hipertenso. Entonces, va a llegar a la consulta y vamos a mandarle a que se tome la presión arterial durante 5 días consecutivos al joven de 35 años okay. para determinar su PAM, la presión arterial media, y ver si ese dolor consecutivo y constante. Lo malo es que cuando hay un dolor consecutivo... Que nos deje el número entonces la señora. Sí, para revisar al joven. Uh-huh. Lo importante aquí es que un dolor de cabeza persistente que no se quita, solamente estamos tratando el síntoma, estamos ocultando el origen y puede ser ya perteneciente a una cefalea por un tumor cerebral. Nos dicen por acá, doctora, quisiera consultarle si el dolor de cabeza también puede causar sangrados nasales. Otra persona que nos escribe, todo en exceso es malo, tomar, fumar, exceso de televisión y hasta el trabajo. Esto también puede perjudicarnos, nos dicen por acá. Sí, es cierto. Muy buenos días, excelente el tema. Tengo 20 años y constantemente me da dolor de cabeza y hasta mareos del dolor. Sí, es cierto. ¿Qué respondemos acá? El dolor de cabeza puede ser el síntoma de una enfermedad okay. de base. Esta puede ser que el paciente sea hipertenso, que tenga colesterol y triglicéridos alto y no lo sepa. Okay. La epitaxis, que es el sangrado por la nariz, se debe a que el paciente probablemente los vasos sanguíneos o los vasos capilares que están en la nariz son muy frágiles. Uh-huh. A veces estornudamos de manera brusca. Y viene la epitaxis, que es el sangrado de la nariz. O sea, como que se rompen los vasitos. Los vasitos ahí tienden a romperse, entonces uh-huh. lo que se pone en los hospitales es bueno que el paciente haga hacia atrás la cabeza, porque lo que va a hacer es hacerse una, se puede ahogar porque la sangre puede irse por otro lado. Tenemos otra llamadita, muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Mire, yo tengo un niño de 10 años. 10 años. De 12 años. Y él padece de esos dolores de cabeza. Y agarra vómito y se tumba a la cama. Y es aquella incomodidad que no aguanta ni la luz. ¿Hace cuánto sucede esto, señora? Ya tiene bastante de eso. ¿Cuánto es bastante? ¿Un año, 6 meses, 5 meses? Como un año más o menos que me hayan estado dando esos dolores más. ¿No lo ha llevado usted al médico nunca? ¿Cómo no? Y me dijeron de que necesitaba anteojos, es lo único. Y lo único que me le recetan es ibuprofeno, pero no me le llega para esos dolores de cabeza. ¿Y no fue a hacerle la medida de la vista? ¿Aló? ¿Cómo no? Sí, sí se le puede hacer, pero lo que me preocupa son esos dolores de cabeza que me le agarran fuerte. ¿Todavía no usa lentes el joven? No, todavía no. ¿No se lo no le mandaron lentes cuando le hizo la medida? No, todavía no se lo hemos comprado, todavía no. Ok, dé su nombre completo y su número de teléfono. Sí, pero necesito que llegue ya con la medida para ver si el niño tiene hipermetropía, okay. Que puede ocasionarle dolor. El dolor en los niños es retroocular. En ese sentido, porque utilizan mucho lo que es la computadora, el celular, entonces eso produce dolor retroocular y los niños cuando se agachan sienten que los ojos se le van a salir. Entonces, sería importante que ella fuera a tomarle la medida para ver si el niño tiene astigmatismo, hipermetropía, qué tipo de patología tiene. Si ya se lo mandaron, no entiendo porque todavía no lo ha llevado. Yo tampoco, porque la verdad que un dolor de cabeza en los niños no es fácil. Para nosotros los adultos lo podemos tolerar. Imagínense un niño que está con dolor de cabeza todos los días. Hay que prevenir. Ya, doctora, casi nos vamos, pero nos dicen por acá, muy buenos días, duele la cabeza y hasta los dientes por el dolor. Nos dice otra persona que nos escribe, a una persona que fue operada por un meningioma, ya tiene un año la cirugía y le duele mucho la cabeza y el cuello. ¿Qué será? ¿Cómo se mejora? Yo pienso que en ese caso lo que hay que hacerse es una resonancia magnética o una tomografía para ver si hubo una alteración durante la cirugía, porque también cuando hay un trauma craneal pueden quedar secuelas neurológicas en el paciente y puede estar presentando dolores de cabeza. ¿Esto se cura, doctora? ¿Se mejora? Dependiendo en el grado en el que el paciente lleva. Importante algo, hay una cefalea cardíaca en la cual el paciente que tiene una isquemia en el corazón de las coronarias puede desarrollar cefalea permanente. Okay. Entonces, un dolor de cabeza no lo menospreciemos ni lo subestimemos. Puede ser el origen o la señal de que algo no está bien en nuestro organismo y necesitamos la ayuda. No nos automediquemos, tratemos de evitar comer mucho azúcar, bebidas carbonatadas, lo que son el exceso de grasa,
porque puede ser que el colesterol también y los triglicéridos estén ocasionando estos dolores de cabeza en los pacientes. Muchísimas gracias por esa importante información. Las personas que se han hecho acreedoras de la consulta, por favor, no la pierdan. La doctora les estará llamando también para darles el día exacto de la consulta, y no hay que dejar para mañana nuestra salud. Eso es de ayer, como decimos, así, ¿verdad? Sí. Usted va a estar visitando el próximo 3 de febrero el hogar de ancianos en Jinotepe, Carazo, doctora. Primeramente, Dios, queremos estar apoyando el asilo de ancianos el día sábado 3, a partir de las el sábado 3 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Yo voy a estar en el hogar de ancianos impartiendo consulta. Qué bueno, doctora. Para los pacientes que quieran asistir, serán bienvenidos para que apoyemos a los ancianos del hogar para que tengan una mejor calidad de vida. Excelente. Hay que acordarnos de que hoy pueden ser ellos, mañana podemos ser nosotros. Y vamos a ser nosotros, doctora, claro, si Dios nos permite llegar, ¿verdad?, a la tercera edad. Así es. Bueno, recordemos, todo va a ser a beneficio del hogar de ancianos en la ciudad de Jinotepe, doctor Agustín Sánchez Vigil. Gracias por habernos acompañado, mi doctora. Gracias y a todas esas personas de la tercera edad, un abrazo grandísimo, porque también son fieles televidentes, sí, de Acción 10 el programa. En la mañana. Mario Medrano, más que preparado.